cuerno de chivo. Maravilla mortal. Haga el favor de pasar a los muchachos periodistas. Sí, señor. Buenos días, señor director. Buenos días. Pasen, pasen, señores. ¿Por qué han dado en llamarle cuerno de chivo? Esta arma está hecha en China. Y su título se debe a su magazín, que como ustedes pueden ver, es curvo. Yo que usted no la tocaría. ¿Y por qué no se puede tocar? Pues, yo no sé qué puedan pensar ustedes de mí, pero es como una maldición. Un poder misterioso que trastorna la mente. La posesión de esta arma convierte al hombre en una fiera sanguinaria y actúa como una droga alucinante que solo deja terror y muerte. Haga el favor de contarnos. Tengo tiempo de contarles algo. Siéntense si quieren. Mira, no es la primera vez que me acerco. Cuando estoy sola le tengo miedo. Tenle cuidado. Ya le ajustaré las cuentas. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Elenita. ¿Qué tal, Cristi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue anoche? Muy bien, gracias. Bueno. Nos vemos, Armando. Buenos días. ¿Qué tal, Rosita? Buenos días, Nancy. El baño de los hombres está sucio. Sabes bien que el aseo se hace por las tardes después de cerrar el banco. Y aparte que no cumples con tus obligaciones, te das el lujo de llegar a la hora que se te antoja. Perdóneme, señor. Procuraré llegar más temprano. Hola, Nancy. Aquí está tu rosa. Ay, qué lindo. Gracias, Román. Con permiso. Pásale. Este cada día está más tarado. No, hombre, ha de ser terrible vivir con el rostro desfigurado. A lo mejor es eso lo que le pasa. Ya, déjalo en paz. Pues si no puede con sus obligaciones, mejor que renuncie. Ay, no es para tanto. Romancito. Claro que sí, señorita Nancy. Quedó bien limpiecito, ¿verdad? Sí, claro, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien. Gracias.
Siempre he vivido del juego. Y no voy a cambiar ahora nomás porque a ti no te cuadra. No es eso, cariño. Lo que quiero que entiendas es que el dinero sirve para comprar otras cosas, para hacer cosas importantes. Como, por ejemplo, hacer un largo viaje al extranjero. Tú y yo podríamos hacer tantas cosas. Está bien, linda. Esta noche voy a ganar mucho dinero para eso. ¿Vamos? ¿Cuándo vas a dejar de jugar? Te vas a quedar en la ruina, Juan. ¿Y a ti qué? Es muy mi dinero y puedo hacer con él lo que se me antoje. Fue un error de mi padre el haberte nombrado su único heredero. En verdad que estoy maldito. No olvides que eres bastardo. Seguramente mi padre pensó que tú con esa facha, ¿a qué demonios querías dinero? Y ya que te tengo enfrente, exijo que te portes como un caballero con Diana. ¿Ah, sí? Pues lo que ella busca es otra cosa, fíjate. Te prohíbo te metas en mis asuntos. ¿Entiendes? Aún es temprano para la partida de póker. Vamos a matar el tiempo a la cantina de Luis. Claro, vamos. Claro, viejona, llegando a la cantina de Luis nos vamos a divertir a toda madre. Mire, patrón, ahí viene Juan Ataúr. Hombre, qué bueno, ya tenía ganas de ver al carajo ese. Yo, Juan. Hola. ¿Ya vino? Pues no, señor, aquí la jugada. Pásele. Sí, señor. Yo, Luisito. Pues, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Acá te invita. De ninguna manera. Esta ocasión los tragos van por mí. Que pongan una ronda para todos. Oye, Luis. ¿Dónde tienes a los muchachos del conjunto? No tardan en llegar. Hombre, salud. Pues, salud. 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 Pude darte un cariño tan grande que no merece.
tus pies he llorado rendido pidiéndote amor. Son mil veces que estando vencido logré levantarme. Para caer nuevamente de cuenta por otro dolor. Ya de plano no tengo más fuerza para seguir luchando. Ya he vivido y sufrido bastante, no puedo seguir. Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte, ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir. Dime a cuánta distancia tan solo quedé de alcanzarte. He jurado derecho y de veras jamás me arrepiento. Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios. De plano no tengo más fuerza para seguir luchando. Ya he vivido y sufrido bastante, no puedo seguir. Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte, ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir. Dime a cuánta distancia tan solo quedé de alcanzarte. Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor. Y de veras jamás me arrepiento. Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios. ¿Cómo te ha pintado la jugada? Traigo buena racha. A propósito, ya nos vamos porque llegó la hora. Voy, voy. Mira, mira. Listo. Siempre se ha dicho por ahí que las mujeres y el juego no se llevan. No en mi caso. Diana es el talismán de mi buena suerte. Hasta la vista, Luisito. Suerte, Juan. Nunca me gustó ese hombre para ti, hijita. Qué bueno que nos enteramos a tiempo. Tan atento, tan correcto que se veía. ¿Quién iba a pensar que es casado? Ahora lo que queda es que borres de tu cabeza esa etapa de tu vida. Tú te lo mereces todo, hijita. No te preocupes, papá. Te juro que ya lo olvidé. Bueno, ya me voy porque se me hace tarde. Acompáñame. Nos vemos en la tarde. Dios te bendiga, hija. Igualmente. ¿Aún no te corresponde la ingrata, Romancito? Con flores no se conquistan a las mujeres. Se necesita algo más que tú no tienes. Ya me voy, que se me hace tarde. Sí, corre, no se te vaya a marchitar tu florecita. Thank you.
dice Román? Tu eterno enamorado. Nada, por ahí debe de andar. Dichosa de ti, que tienes quien te mande flores todos los días. Ay, pobrecillo. Si al menos tuviera una buena posición. Y encima su cara no le ayuda a nada. Más triste. No voy. Yo tengo dos pares. Aquí tienen una tercia de caballos. Momento. Full de haces. Con ese potro salvaje se la han visto de las peores. Es un caballo bonito, sin duda, ¿quién se lo quita? No lo han podido correr, se lo digo desde ahorita. Si lo quieren conocer, es del rancho Lagunitas. Con la de malas no hay quien pueda. Ni con la de buenas tampoco, Zambrano. Full de reyes con caballo. Por hoy es todo. Espero me den la revancha. Cuando gustes, Juanito. Cuando gustes. Vamos ya. De los dados, no jugarlos.
parece haber visto por ahí ese hombre. Sí. Yo también creo haberlo visto, pero no sé dónde. Vamos. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Estamos en lo dicho? Claro que sí. No traigo efectivo, pero ustedes conocen mis propiedades. Denme 10 millones de pesos en fichas para empezar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Usted es de confianza, pásele, siéntese. Ni modo, Juanito. Hasta el momento solo te quedan 20 millones. Van a una sola carta. Caballo de copas. Cinco de espadas. Rey de oros. As de bastos que gana.
desgraciados. Me han estado jugando chueco. ¡No la toques porque te mueres! Desarmen a nuestro amigo. Muchachos, creo que hemos llegado muy lejos con este amigo. Un hombre perdido es muy peligroso. Hagan cuentas y denme lo que me toca. Yo me largo para Gualahuise. No temas, a Juan no lo volveremos a ver. Seguro que me van a ver, pero serán al infierno. ¿Qué? No sé. Se fue desde temprano y no dijo a dónde iba. Eres un estúpido, eso es lo que eres. De viaje. Si te vas a ir, por lo menos déjame dinero para que me opere la cara. Te pagan con pelos ahí donde trabajas. Arréglatela como puedas. Yo no te dejo nada. Estos impactos son de cuerno de chivo, no cabe duda. Buenas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Señor, yo oí los tiros, pero a cuando llegué, pues ya todos estaban finados. Aparte de los amigos de costumbre, ¿quién más visitaba al señor Legorreta? Pues venía un pelado. Juan el Taúd. ¿Lo conoces?
¿Cuál tabús? No, no recuerdo de eso. Gracias. Que vaya bien, señor. Vámonos. Oye, ¿no conoces a un tipo que le dicen Juan el Taur? No, no, señor. ¿Cómo? Si me dijeron que por aquí andaba. No, no le dije. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vámonos. Vaya. Óigame, señor. Dígame. Por favor, acérquese. Sí. Andamos buscando a un tipo que le dicen Juan el Taur. ¿No me podría usted informar dónde vive? No, señor. No, señor. ¿De veras? De veras. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Te estoy hablando. ¿Qué? ¡Párate! ¡No respetas a la ley! Tú que naciste en el juego y que conoces a todos, dime quién usa metralleta. ¡Te estoy hablando! ¡Que me digas quién usa metralleta! ¿Cuál es el Taur? ¿Dónde vive? ¡Te estoy hablando! Ya, ya. ¡Que me digas dónde vive! Ahí en Villaseca. Ahí lo conocen. Estoy en el lugar de los hechos. Seguro hubo una balacera. No hay cuerpos, pero sí hubo heridos. No cabe duda, señor. Los impactos son muy peculiares. Seguro se trata de un cuerno de chivo. Enterado, señor, tomo nota y me retiro. Pues tuviste mucha suerte, Juan. El par de balazos del hombro no tocaron hueso. Pero el que sí estuvo a punto de quitarte en medio es este que tienes acá cerca del corazón. Pero dentro de unas semanas estarás como nuevo. Sí, hombre, y no te preocupes, esta es tu casa, hombre. Nadie sospechará que estás aquí. Nada de eso. Tengo que encontrar inmediatamente a ese bastardo. Ya no hables, te va a hacer daño. Oye, ¿y tú dónde estabas? Es que me habló mi mamá por teléfono que estaba enferma y fui a su casa. Me hubiera dejado dicho con Román. Buenos días, Romancito. ¿Qué pasó con la rosa de Nancy? ¿No estarás enojado con ella? Cayó una plaga en mi jardín. Se secaron los rosales, ¿sabes? No, yo pensé que la habías cambiado por otra. Hay algo raro en este. ¿Te fijaste el golpe que tiene en el pómulo? ¿Cómo no? A lo mejor tiene problemas. Habrá que interrogarlo. Sí.
quites ninguna treta, Nancy. Por favor, no quiero hacerte daño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Comprendo, Román. Ya no necesito que me comprenda. Alcanzando. ¡Písale!
necesito hablar con él. Señor director, por favor, es mi única hija. Déjeme acompañarlos. Cálmese, don Pancho, cálmese. Esto es muy arriesgado. A mí me interesa recuperar a mi pequeña. Por favor, déjeme acompañarlos. Bueno, lo voy a permitir con una condición. Que es bajo su responsabilidad. Sí, señor. Hay mucho que hacer. Vámonos. Oye, Juan, ¿ya te enteraste del alboroto? No, ¿qué pasa? Tu hermanito que trae toda la policía en jaque. Después de empinar tres viejos ahí en el banco, se llevó una buena tajada de billetes. Ojalá y no me lo agarren antes. Yo sé dónde encontrarlo. Me la debe y se la tengo que cobrar. No, hombre, y espérate. Creo que también se llevó una cajera. Pero, hombre, ¿quién iba a pensar eso de mi hermanito? No te muevas. Voy a ver si hay paso por allá. ¿Entiendes? Porque no quieres entender que no puedo vivir sin ti. ¡No puedo vivir con un animal! Perdóname, pero voy a tener que esposarte. No puedo arriesgarme. Que van hacia San Mateo desde abajo. Dígale. No se preocupe, don Pancho. Ya pronto darán señales de vida. Algo de comida y te compré un cambio de ropa para que no andes así. Oye, ¿no has visto por aquí una camioneta roja? Sí, la vi en el almacén del pueblo. Vámonos.
Oiga, ¿y el rancho de Benito Reyes? Sí, aquí era. Pero desde que se llenó la presa, desapareció. Don Benito y su familia hace tiempo se fueron. Del rancho no queda nada. Mira, Nancy. Un cementerio. La muerte nos persigue. ¿Navegues por estos andurriales? ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Venimos a sepultar a un hermano de Rogelio. Se lo tronaron ayer. Qué bueno que te encuentro, primo. Necesito tu ayuda. Quiero hacerme la cirugía y tú puedes ayudarme a convencer a tu amigo el médico. Eso va a estar muy difícil, primo. Y tú sabes, yo traigo muchas broncas con la ley. Y ahora, con esto que acaba de pasar. Lo sé, pero también traigo mucho dinero. Y una buena parte podría ser tuyo. Podríamos negociarlo. ¡Claro que lo negociamos! ¡Claro, como! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué romancito! ¡Nunca se te quitó lo estúpido! La vieja esta y el dinero van a ser míos como quieras. ¡Tráete el dinero! Perro no come perro. Y yo a esa mujer la quiero más que a mi vida. Diles que la suelten. Sí, te la vamos a soltar, hombre. ¿Para qué queremos la huerca esa? Pero tráete el dinero. ¡Tráete el dinero! ¿Estás bien? Sí. Te voy a soltar. Pero no intentes nada. No. Vamos. ¿Ha pasado por aquí un desconocido? Sí. Un quemado de la cara. El mismo. ¿Y qué rumbo tomó? Pues, no. No sé qué rumbo tomaría. Sabe, mi negocio está ahí adentro. Muchas gracias por tus buenos servicios. Gracias. Thank you.
poemas, Nancy. Mi amor por ti sí es bonito. No te fijes en mi cara. Imaginando algo bonito. Pero esta es la horrible realidad. Desde que tienes esa arma eres otro. Jamás creí que fueras capaz de todo lo que has hecho. ¿Te confieso una cosa? Con esta arma me siento capaz de todo. Siento que me da seguridad. Que de Román el bastardo. Nunca nadie más va a volver a burlarse. Eso sí te lo aseguro. Es que te juro que cada vez que la veo siento mucho miedo. Que nada hará que dejes esa arma. Tal vez tu amor. Pero no, con esta cara. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Estaba yo muy niño y mi madre lavaba ajeno para que mal comiéramos. En una ocasión me dejó solo junto a una olla de comida. Entonces me fui acercando. Ahora comprendo tu dolor y tu rencor hacia los demás. Gracias, señora. Hasta luego. Vamos, Nancy. Dejaba las cosas como están y me daba de santo de estar vivo. Cada cabeza es un mundo y yo pienso diferente. Vámonos, Diana. Bueno, pues suerte. Gracias, Luisito. Nos veremos. Oye, ¿de casualidad no viste si pasaron por aquí un hombre y una mujer en una camioneta roja? Oiga, ¿no se trata de un fulano que trae la cara marcada? Ese mero. Me pareció verlos que entraron al rancho abandonado, ahí adelantito. Bueno, cuando menos ya tenemos un rastro. Gracias. Pícale, San Miguel. Ya se fregó. Vamos a tener que seguir a pie. Pero, Román, ¿a dónde vamos? Yo sé dónde, tú sígueme.
Esta camioneta todavía está caliente. Yo creo que vamos a tener que ir al pueblo más cercano a conseguir unos perros güeyeros. ¿Cree usted que sea lo más acertado? Yo creo que sí, porque aquí cualquier ranchero sabe más que nosotros de eso. Pues vamos. En el zumbido, de a tongo, de abajo. Y lo sé hacer mejor. Lo que pasa es que tú bailas como guajolota reumática. ¿Reumática, tu abuela? Pero no guajolota. Ah, bueno. Espérate, hombre, tú no estés confiando, hombre. Y arriba el norte, raza. Del puro Nuevo León. Soy amigo del amigo, tengo amigos de a montón. No soy feo, no soy guapo, no soy flaco ni panzón. Me gusta la vacilada y si hay bronca, soy entrón. Cantar canciones al compás del acordeón. Me gusta bailar la polca, orgullo de mi región. Una vez yo fui casado y luego me divorcié. Me junté con una viuda, pero pronto se me fue. Morenita
pero poco me aguantó. Ahora busco una norteña, pero que es ella como yo. Soy el pícaro norteño conocido de a montón. Nací en el mero norte, Cadereyta, Nuevo León. No soy flaco ni panzón. Me gusta la vacilada y si hay bronca, soy entrón. Me gusta cantar canciones al compás del acordeón. Me gusta bailar la polca, orgullo de mi región. Soy el pícaro norteño conocido de a montón. Nacido en el mero norte, Cadereyta, Nuevo León. Bueno, buenas noches. Permítame darme a conocer. Soy el comisariado ejidal, la mera cuerda de la región. Me dijeron que aquí podían encontrar a la cuachanga. ¡Ah! ¡A la cuachanga! ¡Anda buscando a la cuachanga! Sí, señor. Pues ya no le busque más, amigo. Ese vato soy yo. No. ¿En qué le puedo servir? Pues me dijeron que es experto en seguir las huellas. Ah, sí. Bueno, la mera verdad, yo no. ¿No? ¿A qué le echo mentira? A ver. Pero tengo unos perros, perrones, tan brutos. Esos encaraman puma, leones africanos. Se llevan tronco, molonco y hoja. No dejan hojas ni patamal. ¿Para qué son buenos? Pues le voy a decir la verdad. Andamos detrás de un asesino. ¿Nos puede ayudar? Ah, pero ¿cómo no? Ese vato no va a escapar al olfato de mis abuesos, se lo garantizo. Pero eso vamos a dejarlo para mañana. Porque ahorita hay que disfrutar del bailón o este, el ambiente aquí que tenemos en la región. Mire, hay una variedad de rucas que algo agarra, de perdido un resfriado. No le falta el respeto si toma la abuelita para bailar. No, hombre, súmase pa'l hondo, lléguele. Días. Buenas. ¿Ire? Óyeme, ¿pero qué es esto? ¿A poco estos son los perros leoneros? ¡Ah! ¡Qué don Luis! Pues, ¿en qué película cree que está? No, hombre, estas son mis mascotas. Ah, bueno, a ver, los otros. Ahora verá. ¿Ire? ¡Mire qué chula de animales! Esto sí. Le presento a Tico, Toco y Taco. ¿Ire? Fíjate. Bueno, pues manos a la obra. Sí, nomás que primero hay que olfatear a los pretensos, aquí, ¿eh? Aquí, en la camioneta. Vale, órale, jálenle. Huele. A jalar. Con uno que huela basta, ¿eh? Los demás lo siguen. Perro, perro, ahora. Súbele, súbele. Huélale. Sale. Mire, aquí ya lo olfateó, ¿eh? Esto que olfateen bien. También. Órale. Con ese ahí, mire. Con ese ya. Este guía a los demás. Órale, tú, Tico, Taco. No me hagan quedar mal, Sonso. Venga. Sobre ellos, mis abuelos. Seguro que se dirigen a la hacienda del muerto, donde iba a jugar cuando era niño. Van a pie. Sigamos a los policías. Es que me parece idiota hacer todo esto. Si podemos ir a ese lugar y esperarlos ahí tranquilamente. Podría yo estar equivocado. Y no voy a arriesgarme que se me escape, nomás porque tú no quieres caminar. Es que estás débil todavía, Juan. No seas testarudo. ¿Tanto significa esa arma para ti? Más que todo en el mundo. Si supieras la seguridad que se siente al empuñarla. Me asustas. Si no supiera que me necesitabas por tus heridas, me regresaría, de veras. No te vayas, porque te aseguro que no darías un paso. Ay. ¡Vamos! No quiero seguir oyendo tonterías. Thank you.
La cirugía va a hacer milagros, ya lo verás. Creo que has enloquecido, Román. La policía nos persigue y pronto nos darán alcance. Yo no le tengo miedo a la policía. Únicamente quiero que vayamos a un sitio que conozco. Y si llegan ahí, los mato a todos, igual que a mi primo. Los enterramos y asunto arreglado. No puedo creer que aquel joven tan tierno se haya convertido en un verdadero demonio. El amor nos hace cometer los actos más bajos, pero también los actos más bonitos. Mi amor por ti no tiene límites, Nancy. Entonces, olvídate de la cirugía plástica. Corrige tu comportamiento. Serás un hombre atractivo y digno de ser amado. Tú no pensabas así cuando le comentaste esto a la cajera del banco, ¿verdad? Le dijiste que si al menos yo tuviera una buena posición, te olvidarías de mi fealdad. Pues bien, ahora tengo mucho dinero y tengo esa metralleta. Y ese cuerno de chivo me hará conseguir más dinero, todo el que yo quiera. Que Dios me perdone por haber desatado en ti sentimientos tan horribles. Ay, mira ya, lo hecho está, ya. Si tuviera que volver atrás, haría lo mismo. Y todo por conseguirte. Tenerte. Si eso es lo que quieres, hazme tuya cuanto antes. Ya terminemos con esta tortura. Voy a acabar matándome para evitarte ese trabajo. Denunciaron al tal Román y a la muchacha. Ahorita les damos alcance, ahora verá, jefe. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Eh? Y agarraron la onda. Anime, vámonos, vámonos. Jefe. Ahora sí, ya los andamos calzoneando. Vénganse, no desmayen. Sabes que no lo haría. Vamos. No, hombre, no se me olvida cuando mis perros encaramaron cuatro gatos tijereos con rabia. Mis perritos agarraron la onda y el agua refresca las huellas. ¿Eh? Ahora sí, Rana, hasta acá.
estoy goliendo al vato y a la ruca. Vamos a dejarlos que se alejen. Al fin y al cabo, ya sé a dónde se dirige mi hermanito. Ay, pues esos perros deben estar tarados porque pasaron al lado de nosotros y ni siquiera nos han olido. Esos animales son más astutos de lo que piensas. Les dieron a oler las prendas de vestir de Román y la muchacha. Por eso van tras ellos únicamente. Pues sí, ¿verdad? Si persiguieran a todos, jamás agarrarían a los perseguidos. Oye, eres menos tonta de lo que pensé, Dianita. Por eso te quiero mucho. Mira qué suerte. Ahí viene un carro. ¿Qué se le ofrece, amigo? Bájese del carro. Así de fácil. Bájese rápido, le digo. Súbete. Adelantito de retenes, buscando narcos, jefe. A lo mejor lo entretienen un rato. Vamos pronto, a ver si tenemos suerte. Dale, adelante. Agarrarlo vivo o muerto. No, y menos mal que dejaron un patas de hule para seguirlos. Oiga, vámonos, porque este pelo lleva prisa. Vámonos. Además, tenemos que buscar una gasolinería. Federales. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¿Qué novedad hay? Ninguna, señor. Está bien, puede seguir. Oye, ¿lo checaste bien? Sí, es un pollero. Para mí que tiene algo raro. Pues vamos a pararlo. Nuestro último destino. De ahí solamente muerto me podrán sacar. Sí, Román. Vamos. Este será nuestro último refugio. Este lugar está lleno de miseria. Esto es un espejo de lo que es mi desgracia. No, Román. Tú sigues siendo el mismo. El que me llevaba flores todos los días. Así es tu amor. Yo siento que muy pronto terminaremos con esta pesadilla. Pero es que tantas muertes, tanta sangre, siento que me ahogo. Todo tiene un perdón, todo. También todo tiene un porqué. Es ese maldito cuerno de chivo. Está como... como embrujado. Pero es que no sé... me atrae. Siento que tiene una extraña fuerza. Con él me siento capaz de todo. Pero ya no lo vas a necesitar. Porque... ahora... me tienes a mí. Román.
Rugieron mis fieras. Yo ya cumplí. Ahora a ver cómo le van a sacar de la fortaleza. De que lo sacamos, lo sacamos. Sus minutos están contados de este desalmado. Como yo soy alérgico a las peloteras y a estos le bufan a la mangana, yo me voy con mis animalitos. Vámonos, mondaos. Suerte, raza. Montemayor, estás rodeado por la ley. Entrégate. Estás con las manos en alto. No tienes escapatoria. Hazlo. O voy por ti. Comandante, por favor, no dispare para herir a mi hija, se lo suplico. Te van a matar, Román. Entrégate, por el amor de Dios. Así quedamos anoche. Está bien. Lo haré por ti. Tal. A lo mismo, estar muerto a tiros. Encerrado en una celda de por vida. Te amo, Román. Y mientras estés vivo, no perderé la esperanza de verte en libertad. Estaba rindiendo. No. Vamos. No. Vámonos, no. Papá. Se me adelantaron. Ni modo, Diana. ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Quieto! ¡Suelta el arma! ¡Ríndete! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Agua! Esa es la historia del cuerno de chivo. Posiblemente tenga algunas cosas exageradas, pero así las imaginé atando cabos. Señor director, ¿podríamos tomarnos una fotografía con el